¿Dónde están los fanáticos de Baby Boss? ¿Recuerdan esa película sumamente divertida de ese bebecito en pañales que acaparaba la atención de todo el público? Pues les cuento que viene una segunda entrega y les traigo, por cortesía de mis amigos de HM Coms, el tráiler para compartirles un poquito de la información de esta película. Es que es la continuación de la exitosa comedia de DreamWorks Animation, nominada al Oscar, de los hermanos Templeton. Pues vamos a ver aquí un pedacito del tráiler mientras les cuento cómo va esta nueva entrega de Baby Boss. It's lonely at the top. Walking the building, I own it. Uncle Ted, I missed you so much. That's my girl. Woohoo! You can't solve everything with money. But you can, Tim. You haven't changed at all. Excuse me, I hate to interrupt, but... Y empezamos con una noticia que nos pone el corazón así arrugadito de amor y tiene que ver con Liam Drija, el bebé de Víctor Drija y Blanca Aljibes, que acaba de cumplir 11 meses el día de ayer. Pues su mamá, Blanca, compartió esta hermosa foto en Instagram de ella con el bebé, la reina Isabel II, quien está a punto de celebrar sus 70 años en el trono británico. Pues en febrero del año 2022, la reina Isabel se va a convertir en la primera monarca británica en celebrar un jubileo de platino. Pues así se conmemoran sus 70 años. Y ahora otro cumpleañero es el del día de hoy. Se trata del actor Morgan Freeman, quien está celebrando 84 años. Pues les voy a contar que Freeman es uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica. Pues la influencer italiana Chiara Ferragni publicó en su Instagram una foto con la actriz de Élite, Esther Expósito. Pues ellas se encontraban juntas en un evento en la ciudad de Milán.